¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Memphis Noticias Online. Soy Manuel Durán. Comenzamos con las noticias. Las autoridades de Memphis investigan una serie de robos en negocios durante la semana. Intento de robo ocurrido en Taco Bell, ubicado en el 5320 de la Nayarnold Road. El sospechoso entró en el negocio armado con una pistola e intentó robar en el negocio. El sospechoso disparó su arma una vez, pero nadie fue impactado. Este sujeto huyó de la escena hacia el oeste en Nayarnold antes que llegara la policía. Las autoridades están tratando de indagar si este robo tiene alguna relación con otros que se han dado durante la semana y determinar si es la misma persona quien los ha cometido. Si usted tiene información, llame a Crime Stoppers al 901-528-2274. La policía identifica a joven de 13 años como presunto responsable del tiroteo en Whitehaven. Las autoridades dijeron que este joven de 13 años fue acusado por disparar contra un guardia de seguridad en un complejo de apartamentos en Whitehaven. Estos respondieron a una llamada de disparos en los apartamentos. Encontraron al guardia de seguridad herido en el complejo. La víctima fue trasladada al hospital en estado crítico. El menor de edad fue acusado de robo especialmente agravado. La policía dice que él era el pistolero y ahora enfrenta cargos. En otra noticia, demanda colectiva podría poner de nuevo a cientos de miles de conductores en las calles conduciendo con su licencia vigente. Miles de conductores de Tennessee que perdieron sus licencias debido a multas de tráfico sin pagar pueden recuperarlas gracias a una demanda. La semana pasada, un juez que examinó el caso aprobó una orden de restricción temporal que restableció las licencias de los dos demandantes de Mirock, Tennessee en el caso. Aquellos que presionan para el cambio dicen que es una buena señal de lo que está por venir, mientras empujan para que esto sea una realidad y se pueda establecer un precedente a favor de los demandantes. Ellos dicen que el problema podría afectar a miles de conductores, la mayoría de los cuales son afroamericanos que viven en la pobreza. En Tennessee, una licencia es crucial para un trabajo, obtener un buen cuidado de salud, llevar a sus hijos a la escuela y simplemente para moverse es indispensable una licencia de conducir. Como siempre, la invitación para que nos siga a través de memphisnoticias.com para que esté enterado de todo lo que sucede en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Hola, soy Manuel Durán y para mí es importante que Memphis esté completamente informado. Por eso hemos tomado el reto y les informaremos con noticias completamente en español y a la hora que tú quieras. Memphis Noticias.